todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Esta escritura es la que quiero compartir en este día con todos ustedes. Para comenzar, quiero repetir. La Trinidad es una doctrina inventada por Tertuliano, un teólogo y padre de la Iglesia Católica Romana, por Constantino, el emperador romano, que corrompió el Evangelio, y por Atanasio, obispo también de la Iglesia Católica Romana, que la hizo un dogma dentro de su misma iglesia. Siendo la Trinidad una doctrina de la Iglesia Católica Romana, yo me pregunto qué hace un evangélico practicando y aún más defendiendo una doctrina católica. El mandamiento apostólico acá es claro en Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, todo lo que hacéis, todo, escúcheme, varón de Dios, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Si usted dice que practica la sana doctrina, esto es lo que tiene que hacer, pues, lo que dice la palabra de Dios. La iglesia del Señor debe hacer todo en el nombre de Jesús, porque el texto nos enseña que la manera correcta de dar gracia a Dios es por medio de ese nombre admirable que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Dios dijo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo, no otro, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Isaías 52, versículo 6. Cuando Dios se manifestó en carne y se hizo presente en medio de su pueblo, dio a conocer su gran nombre que salva. Ese nombre es el nombre de Jesús. Y quiero aclarar algo importante. Jesús no significa Jehová salva. Eso no es escritural, ni significa que Jehová sea salvador. Tampoco es escritural. Eso es un invento sin apoyo bíblico. Ya sabemos que Jehová nada tiene que ver con el nombre de Dios. La escritura dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. La humanidad de Jesús fue conocida como el Hijo, pero en cuanto a su divinidad, él es nuestro único Dios y Padre. Juan 10, 30. Dios habitó completamente en el cuerpo humano de Jesús. Eso es lo que nos enseña el libro de Dios, la voz autorizada de Dios, que es la Biblia. Mirad que nadie nos engañe, dice el apóstol, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En el nombre de Jesús está todo el poder. En el nombre de Jesús está todo el carácter. En el nombre de Jesús están las facultades y la autoridad de Dios. Porque Jesús es el nombre más alto y sublime que Dios haya revelado a esta humanidad. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, dijo el apóstol, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. De tal manera que Colosenses 3:17 afirma que todo lo que hagamos debemos hacerlo en el admirable nombre del Señor Jesús, pues Jesús es el nombre que Dios reveló a esta humanidad cuando Él se manifestó en carne. Así, cuando mencionamos el nombre de Jesús, debemos darle gracias a Dios nuestro Padre por habernos revelado ese maravilloso nombre. Predicamos y enseñamos en el nombre de Jesús, porque la Biblia lo dice, que se predicase en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén. Lucas capítulo 24, versículo 47. El libro de los Hechos también nos dice que, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y los llamaron, los intimidaron para que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 17 al 18. Esto indica que la iglesia en su inicio solamente predicaron en el nombre de Jesús y bautizaron también en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Somos llenos del Espíritu Santo también por el nombre de Jesús. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, hablarán nuevas lenguas. Tenemos vida eterna en su nombre, porque Juan lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 3. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida, escuche, en su nombre, en su nombre, en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesús le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. No dejemos de exaltar este nombre, que es por sobre todo nombre, el cual es el nombre de Jesús.